Para los expertos en temas económicos, la revaluación del dólar frente al peso colombiano es uno de los mejores momentos por los que atraviesa el departamento de Nariño, que ha permitido una amplia dinamización de los diferentes sectores económicos, entre otros el comercio, los servicios, los restaurantes, quienes por la afluencia de visitantes del vecino país han tenido una gran generación de ingresos por parte de la alta comercialización. Dijo además que con esta actividad económica es un aliciente, es una alternativa, es una nueva oportunidad que tenemos, una coyuntura. No olvidemos que son fenómenos pasajeros ahora. La actividad económica es un buen momento para superar los coletazos de la crisis económica que dejó el desplome de las pirámides. Bueno, eso es un aliciente, es una alternativa, es una nueva oportunidad que tenemos, una coyuntura. No olvidemos que son fenómenos pasajeros. Ahora con un nuevo mandato en Estados Unidos, esperaremos a mirar qué pasa dentro de la geopolítica internacional, dentro de la economía internacional, y con base en esto pues revisaremos los diferentes aspectos de la cotidianidad. Hoy estamos frente a una coyuntura propia de la zona de frontera que ha sido muy bien aprovechada y que esperamos siga favoreciendo y siga generando empleo, siga contribuyendo al desarrollo de nuestro departamento.